Bueno, pues tenemos motos de carretera o deportivas, motos custom, motos de campo, de trail. Y bueno, más o menos por ahí anda la cosa. Y nosotros intentamos trabajar con este tipo de motos, son las que más nos gustan, las que más trato tenemos con la gente de este tipo de motos custom. Dentro de la moto custom, pues bueno, también están las Harleys y las que no son Harleys, las italianas, japonesas, cosas de esas. Aparte de arreglarlas, pues estamos todo el día con ellas. Pues yéndonos por ahí de viajes, de vacaciones, de fines de semana. Y bueno, pues también relacionándonos mucho en el mundo este de la moto custom. Estamos, pues bueno, cuando no estoy aquí en el taller, pues estoy en el club de motos, tomando cervezas y o Coca-Cola, lo que cae. Y pues bueno, pues la vida entera, rodeado de cacharros de estos. Templario se creó en el año 91, un grupo de amigos que nos juntamos en un garito en Zaragoza que se llamaba el 2R, donde se juntaban perros del Ebro, y al poquito de entrar ahí, los que éramos más jóvenes decidimos hacer un grupo diferente. Al principio no teníamos muy claro lo que eran unos colores, nos colocamos unos colores parecidos a los que llevamos ahora, aunque no eran iguales. Era una cruz de Malta, una calavera, dos espadas y el mismo nombre. El nombre surgió porque nos gustó ese nombre, sin más, o sea, no había una razón de fondo más allá. Y poquito a poco fuimos dándole un poquito más de forma, juntándonos con otros clubes de fuera que tenían claro lo que era la filosofía del MC, la familia, la hermandad, y hasta el momento. Empezó como un poco informal todo, y con los años pues fue cogiendo forma, como casi todos los clubes, vamos, prácticamente. Pero no tienen ningún significado particular, nada, ni la calavera, ni la cresta, ni nada. Simplemente que a uno se le ocurrió y dijo, pues esto me gusta, un tatuaje que llevaba un colega, lo dibujó, otro puso el nombre. Antes no eran así porque era la calavera de frente y tampoco tiene más misterio. La gente cuando entra en el club tiene que entrar apadrinada por un miembro. Entonces ya entran como Hannah Round, que es el primer paso. Como Hannah Round están 6 meses, después de 6 meses se vuelve a votar, lo propone su padrino la votación. Y después del año y medio, todo esto propuesto por el padrino, se somete otra vez a votación y por un 100% de votos, si no es un 100% no puede ser full member. Siempre y cuando salga un 100%, pues ya es miembro de pleno derecho. Bueno, básicamente nosotros vamos por carretera, lo que intentamos es que no se quede nadie atrás, ¿sabes? Sí, intentamos que no se nos metan coches entre medio y siempre suele ir delante pues, el presidente del club y la gente más antigua, y los que son más nuevos pues, suelen ir detrás un poco porque hay gente que ya pues, igual pocos kilómetros o por lo que sea, pues que vayan un poco aprendiendo, porque cuando van muchas motos por carretera no es fácil, ¿sabes? Hay que estar muy al loro. Y siempre controlándonos al que llevas detrás. Una trayectoria de más de 20 años ya. Entonces, en 20 años han pasado muchísimas cosas. Hemos perdido hermanos por la carretera, hemos perdido amigos en la carretera, hemos perdido hermanos fuera de la carretera por enfermedades. Entonces,
El caso es que aquí estamos, para apoyarnos. La cuestión es estar juntos, para lo bueno y para lo malo. Cuando el resto de Europa tenía colores en todas las ciudades de Europa, en España pues estaba empezando a estar. Entonces había los clubs que tenían movidas entre ellos y se juntaron en un momento dado y dijeron, merece la pena tener movidas, ¿no? Vamos a juntarnos, estamos hablando que entonces la movida motorista se repartía entre muy poquita gente. Estamos hablando de los bares motoristas de Barcelona, de los conciertos motoristas, de los estudios de tatuajes, cuando la gente no se tatuaba, cuando solo se tatuaban los motoristas, tal, entonces hacían, de alguna manera se hacían la competencia. Se creó un comité nacional, un comité formado por todos los MCs que en ese momento estábamos en España. El comité, el fundamento era tener buen rollo entre todos nosotros. Fue una idea cojonudísima. No hace mucho tiempo, ahora un par de años, Lauren Jordán, un buen amigo del club y un viejo roguero de la vieja escuela, escribió el libro de Cultura Custom. Y bueno, la presentación en Zaragoza la hizo aquí en el clubhouse nuestro y explica un poquito todo lo relacionado con la cultura custom, desde los colores a los clubs, al tema pin-up, rockero, tatus. Es un buen libro para aprender un poquito de toda esta subcultura, si es que la queremos llamar de alguna manera. Bueno, pues el mundo de las motos siempre ha estado relacionado con el tema del rock and roll. En sus todas sus variantes, tanto el heavy como el rock and roll o rockabilly. Y siempre en todas las concentraciones pues siempre hay buenos grupos, tanto heavy como rock and rolleros, bien tirando al rockabilly o bien tirando al rock and roll, ¿vale? Y en lo que es el club de templarios, pues aquí nos juntamos de todas las especies y calañas, de todos los gremios. Sería feliz, pero no tienes corazón de hielo, alma de dragón. El fuego en tu boca conmigo acabó, pero no tienes corazón. Hay gente alrededor nuestro que cuando hablamos de support, que son amigos, simpatizantes, colaboradores del club. Bueno, pues yo caí aquí en Templarios, hará unos 3 años y medio, más o menos, con un proyecto que era de documentar fotográficamente un motoclub y nada, y resulta pues que, casualidades de la vida, yo a esta gente la conozco hace unos 20 años, más o menos. Entonces, el unir el tema custom con el blanco y negro y demás, pues una cosa que me motiva bastante. Les ofrecí el hacer reportajes, el estar con ellos, hacerles un seguimiento de su vida diaria como un motoclub y bueno, pues ahí estamos. Y 3 años y medio llevamos aquí de marcha, ¿no? Una fiesta, una concentración de motos, sin música rock, rockabilly o la que tantos estilos, cerveza, amigos, buenos amigos, menos amigos, de todo tiene que ver, pero yo creo que está todo muy relacionado, la moto con la música rock, con la noche también, las salidas de moto, un poco todo eso, luego el club también, bueno. Dentro de las concentraciones hay varios clubs, o sea, van el que quiere, ¿no? Pero suelen ir la gente con sus clubs y tal, y motoclubs, sus motogrupos, y bueno, y se hacen amigos, no sé, te lo pasas bien, una buena fiesta, y para acá.
porque nosotros no solo nos juntamos para beber y para viajar, somos una gran familia también, nos llamamos hermanos. El momento ese de unión, de quedar en el club, salir a carretera, este va adelante, este va el último cierra para adelantar, esa sensación de carretera, eso, esa sensación de libertad no te la quita absolutamente nadie. O sea, eso es lo único que no te pueden quitar. Más profundo.